chicos, este es uno de los grandes cambios en Git. Ya sabéis que se van a venir los drops, se van a venir los pagos por streamear por horas. No es que tú streames con un viewer $16, ¿no? Por ejemplo, tienes un viewer, te damos $1, ¿entiendes? Pero según cómo lo hagas, en tu streaming, si tienes 10 personas mirándote, pues obviamente pues tendrás ese tipo de personas, el sueldo referente a ese tipo de personas, la interacción, tal, ¿entiendes? Se están viniendo grandes cambios, se van a venir grandes cambios. Ahora puedes descargar los clips, que antes no se podía. Los directos todavía están en proceso que se puedan descargar, pero los clips para darte más a conocer, ahí tal. Y eso, están viniendo un montón de streamers, de Twitch a Git. Por ejemplo, ha venido Tony en sí a Git, que es uno de los grandes referentes de eSport, Fifalitas, el Corner. Entonces, hace que la gente, pues, que le guste el FIFA, venga a Git a ver a Tony en sí. Que se creen cuentas, que, ¿entiendes? Que atraiga más a gente. Entonces, un montón de gente, pues, ha venido a Git. Tal. Y ahora, como esto, que puede retroceder directos. Esto me parece perfecto, porque muchas veces, imagínate que tú estás en pleno directo y dices, tronco, que imagínate un partido del FIFA y te sale un golazo y nadie lo clipea. Entonces, tú puedes rebobinar, nada más terminar el partido, rebobinas, clipazo. O sea, ¿entiendes? O te has perdido algo del directo, que le ha tocado a alguien X cosa en el FIFA, pues retrocedes. Te has perdido una partida de 10 kills de tu streamer favorito. Entonces retrocede tal. Pero repito, se vienen grandes cambios. Grandes streamers. Ampeter, Saida Kid, Tony C, Amouran, Kesuki, un montón de gente se ha ido, ¿entiendes? Y no tiene esa permanencia de streamers en Kid sí o sí, ¿entiendes? Por ejemplo, Ampeter, si quiere, puede streamear a veces en Kid. Creo que tiene ese contrato, creo, a lo mejor me equivoco, pero puede streamear a veces en Kid y a veces en Twitch. Entiendes que no sabemos el tipo de contrato que tiene y tal. Pero eso. Se vienen grandes cambios. Y tal. Pero eso. Así que también han hecho lo de que tú quites lo de los slots. Que quites lo del hot tub. Que haya un botón de protección. Para que no te metan bots, ¿entiendes? Están haciendo las cosas bien, se han relajado durante un mes y han metido lo del PayPal, que tú puedas pagar una suscripción con el PayPal y también que puedas recibir pagos con el PayPal, ¿entiendes? Que yo creo que eso lo han hecho muy, muy, muy bien. Así que el tema de pagos y cobros con PayPal lo han hecho perfectamente. Así que han prometido que el 95% te lo vas a quedar tú y tal. Pero eso. Así que se vienen grandes cambios y tal. A finales de año, creo que por el 1 de octubre, tendremos lo del pago este por horas y
tal, yo no voy a dejar de streamear en Twitch. ¿Entiendes? Porque es que imagínate que el mes que viene quiebra Kit. Entonces, no tienes ahí un salvaguarda por si te banean de una plataforma, que tengas algo para monetizar. ¿Entiendes? Pero eso. Así que puedes rebobinar directos. Esto perfectamente. Ya lo he dicho, para hacer clips. Y también para. No, no, tío. Has dicho algo el streamer y no lo has entendido. Rebobina. Pero eso. Así que, chicos, dad like, suscribiros y nos vemos. Y si no me seguís en Kit, me quedan 5 para los 50 y 20 para los 75. Que la monetización y tal. Así que, chicos, nos vemos. Adiós.